Propondré al Consejo de Ministros conceder el indulto a los 9 condenados en el juicio del Procés, que hoy están en prisión. ¿Qué pasa, nen? ¡Independencia! ¡Es la única solución! ¡Independencia! Y no ignoro, como estamos viendo, que hay personas contrarias a esta medida. Nada, ni caso, como si no pasara nada. Y todo este desacato a la legalidad, todo este desfalco de soberanía, pretende presentarlo hoy en formato de ópera bufa en el Liceo de Barcelona. Con una platea subvencionada por los fondos europeos, un palco virtual en Lledoners que ha escrito el libreto y una fila cero en Waterloo que en vez de aplaudir ha empezado a patear. Son verdaderas trolas. Pero usted es consciente que aquí en Cataluña la mayoría de catalanes está a favor de los indultos. Yo soy muy consciente, pero esto... Mire, yo siempre me acuerdo del caso de Alabama. Cuéntalo. Cuando el gobernador de Alabama impedía a los negros subir a los autobuses o ir a las universidades, Kennedy dijo, usted está vulnerando la Constitución. Y aquí estamos exactamente igual. ¿Qué vol dir això? Ustedes hacen como los negros de Alabama que no nos dejan pujar al autobús. Yo pienso... Eso ya es demasiado para mi cabeza. Por cierto, que Jean-Claude Juncker, que es presidente de la Comisión Europea... Por cierto, que Jean-Claude Juncker... Es evidente que no. Juncker. Juncker era... Juncker es otro. Este es Juncker. He dicho Juncker, creo, no Juncker. Pero bueno, Juncker, si tú quieres. Cariño, tranquilo. Estan segurs que es produiran errors, sobretot a les primeres nits, però a poc intentaran solventar-los. Per exemple, amb l'aforament del 50%, han preferit fer entrar menys gent a la sala. Què fas? I comencem els millors. Amb el número 10, els proverbis xinesos són molt complicats. Proverbios chinos. O sea, yo te lanzo el comienzo del proverbio. Vale. Y dices, según lo que yo te digo, pum. ¿Ok? Vale, a ver... Tiempo. María, elige un trabajo que ames y nunca tendrás que trabajar. Fácil hoy. Es chino, ¿eh? Pero vamos, yo... No debe abrir la tienda. ¿Perdón? El hombre que no sabe sonreír... No vuelve. ¿Cómo? ¿Vuelve de dónde? Pensa lo que dices. Tiempo. Pues que lo chino me antes de ser un dragón... Vuela alto. ¿Cómo? Los dragones vuelan alto, o sea, no entiendo. A ver cómo te explico. María, el tiempo es como el discurrir de un río. ¿Qué pasa? Recuerda la fuente. ¿Qué? ¿Qué fuente? No hay manera, o sea, no le entra. Río, agua, fuente, es que no... Río, agua, fuente. Las neuronas están fritas. Vamos a lo que es el concepto. Ya, nos queda que... uno, mira. Hago relaciones, pero no hago el refrán. No me digas. Tiempo. Cuando bebas agua, diría un chino... Cuando bebas agua, María... ¡Vuela alto! ¿Pero cómo vas a volar después de beber? ¡Recuerda la fuente! En fi, deixem-ho aquí. David me ha dicho que le encantaría que presentes el plato cantando. Entonces podemos cantar... El conejo de la Nati. La Nati. ¡Hey! La Nati. ¿Cómo dice? La... El conejo de la Nati. La Nati tenía un conejo pequeñito. Me parece muy fuerte, ¿verdad? Se ponen los pelos de punta. Con esa voz tan espectacular, entiendo... ¡Así todo el día! Antonio, esto es una marranada y se acabó. Es que nos encontramos en la calle y me pediste, o sea, estuvimos hablando un rato y me pediste los papeles al final y no sé si te acuerdas de eso. ¿Pero qué papeles? En los que dice que me la peles, Ciro. ¿Te crees gracioso? En novè lloc, els germans perduts de Tom Jones. Oi, perdona, zipi, zape, traes. No, 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 no. Oye, ¿qué es el día en el que cumple años Tom Jones? Ay, me encanta. Bueno, aquí tenemos a Tommy, el llanito. Yo soy Tom Toma. Vergüenza ajena, vergüenza ajena. Tom Toma. Ah, ya viene.
Tengo todo el espíritu de Tom Jones. Tengo su sex appeal. Y yo también. Tengo su moreno caribeño. Tengo su sex bomb. Y también estoy buscando a mi Delilah. Why, Eva Ruiz. Madre de Dios. Pero no termina ahí porque tenemos otro más. ¿Sí? Otro Tommy que curiosamente no se llama Tommy, se llama Paco. Bueno, se llama Paco Jones. Que en español es Paco Horn. Vale. La pareja del año va a ser, Ens fixem en aquesta hora als digitals i de guàrdies civils. En aquest cas, fem aquesta finestra, si podem. Ai, és que no ho podem tancar, això. Ai. ¿Dónde está el coche? Giro hacia el este por esta carretera secundaria. Ven aquí. Enseguida, Michael. Estoy con las cámaras aquí, en la p*** calle. Ponte en dirección prohibida o lo que sea, pero ven rápido. No puedo, Michael. Es demencial. Es vergüenza ajena. Amb el número 8, aixecau-vos del sofà i tots a ballar. Carbó, el teu moment. Thomas, balla la llenca. Sí! Vengan, chicos, vengan, chicas, a bailar. Todo el mundo viene ahora sin pensar. Esto es muy fácil lo que hacemos aquí. Esta es la llenca que se baila así. ¡Yupu! Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás. Un, dos, tres. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás. Un, dos, tres. Ja no podem fer segons què. Sí, tu pots fer-ho. Ho tens tot a lloc o se t'ha sortit alguna cosa? No. Ho tens tot a lloc o se t'ha sortit? Tot està al seu lloc. Tot, tot, tot. Ha fet un salt tironets, la Carbó? La panxa no ha baixat per això, la panxa. Poca gente esta noche, Por culpa del restaurante nuevo de la esquina. Tráeme una botella de Bourbon, un vaso y hielo. Te recuerdo que me debes 6.000 pesetas de whisky. Eres el barman más cojonudo que hay desde Timbuktu a Portland, Maine. 6.000 pesetas de whisky. Un momentáneo fallo de coordinación muscular. Si mañana no me pagas, pues se acabó de comer aquí. Creo que tendrás que fiarme. ¡Camina ya! ¡Venga ya, camine! I mira que risa m'he hecho. Ja, ja. Ja és aquí el número 7. T'has d'entrenar més per competir com Déu mana. És el Dia Mundial de la Hamburguesa i aquí estos dos jóvenes se la van a jugar. Vamos a ver quién come más hamburguesas en menos tiempo. Yeah, baby. ¿Cuántas hamburguesas te puedes llegar a comer? De estas. Es que estas son tochas, Estas son grandes. Yo voy a decir 4 o 3. Sí. Seguro. Bueno, vamos a tener 3 minutos para comer el máximo de hamburguesas posibles. 3, 2, 1, a ñampar. Tinc gana, tinc molta gana. Dos, uno. Alberto, eres un perdedor. Pero, ¿habéis necesitado 3 minutos para comeros una hamburguesa? O sea, para no comeros una hamburguesa, pero si todavía os queda 6 para cada uno. Es motivo de ser. Venga, mucha suerte. Pronóstico. Santiago. Cheneta, cheneta. ¿Qué mierda es esta? ¿Nos hacemos una pajilla? Uy, uy. Una paja, digo. Yo a ti no, Tú me la meneas a mí, yo te la meneas a ti, para aliviar tensiones. Eso eres tú, que para eso te pagan. Claro, que no. En España, ser buen policía está muy mal visto. En sisè lloc, la tortura del pipí. Vamos a enseñar cómo se puede hacer fuego con orina. Pero qué ilusión. Necesitamos pis. Ah, qué bien. Pero no podía haber orinado el pobre un poco antes. No, esto, no, porque tiene precios. Que ser en el momento. Está, guárdate lo que tengas. No, no, pero... Vale, ¿tienes, ahora mismo te estás haciendo mucho pis? Muchísimo. Muchísimo.
¿Cuánto has bebido para poder hacer esto en directo? Pues yo creo que 5 botellas. ¿Prefieres que nos demos prisa? Pero, por favor. Madre mía, qué sufrimiento. ¿Te molesta que te agite? Por favor. Una rajita de sandía, que to agua. ¡Hombre! No, necesita que pueda correr aire en su entorno. ¡Lo llevamos! A nuestro amigo Keller. Claro que va a hacer pis, de verdad. Lo dejamos ahí. Amigo, cuando ahora, quieras. Por fin. Libera la bestia. Ahora, momento de tensión. Que salga el crack. Y fijaros cómo efectivamente. ¡Hala! ¡Flipo! Bueno, te quedan todavía ganas de hacer pis, supongo. Podría seguir. Bueno, si quieres seguir, sigue. Nosotros, mientras te ahogas con el humo que te está saliendo de la hoguera. Es un pipí. Si no vas a pisar calito. También de alguna risa, si no, mira cómo empezaba Rafa Nadal su introducción. Not a good start. Y voló. That was like my last match in Roland Garros. Más vale tener buen humor que en el culo un tumor. Pero es imprescindible anotar en nuestros objetivos como sociedad el cuidado de la naturaleza y la necesidad de equilibrar la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Se puede repetir, jefa? Y la necesidad de equilibrar la emisión de gases de efecto invernadero. Eso es una equivocación. Para conseguir un equilibrio cero de emisiones netas de gases de efecto invernadero. Molt millor. Ginebra, la misma ciudad que en 1985 acogió una cumbre entre Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev, que simbolizó el principio del final de la guerra CIFA. ¿Cómo has dicho? El principio del final de la guerra CIFA, de la guerra fría. El fútbol, l'enlluernament de les masses. ¿Qué hace usted para ahorrar en la factura de la luz? No encenderla. Molt ben pensat, doctor. Yo llevo mi linterna, a ver. Ah, ¿usted vive con esto? Claro, yo vivo con esto. Pero es un poco pequeña, ¿no?, para poder vivir con esta linterna. ¡Hola! ¡No atacaremos vuestro planeta! Nos quedamos en Almería y con una nota de humor, porque a propósito de vacunas, vean lo que se... lo que hemos visto hoy en Almería es la que se ha puesto este hombre que se ha presentado a vacunarse vestido de flamenca. Friki importante. Sí, hay que decir que en España viven 68.000 polacos y en Madrid 14.000. La noticia de la semana. En Cataluña también hay. Bueno, Cataluña, tío, no, o sea, es la colonia con diferencia con más polacos. Hay por humor, ¿verdad? No té massa aire. Ahí, vamos. Que forguin a les feridetes, gràcia molta no en fa. I després de la pausa, motor a fons. No tienes más que tirarlo de aquí del starter. Vale. Y das aquí a la... Vale, tiras de la cuerda. Fácil y sencillo para toda la familia. Bueno, si solo tenemos que hacer esto, con ganas, ¿no? Uy, mira, ya la primera mal. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! No. Ah, vale, es que tengo que tirar fuerte. Sí, hay que tirar. El Fari. ¿El Fari qué? Que si puedo cantar una del Fari. Y tanto, faltaría más. Que se lleven aquel toro del agua, que se lleven aquel toro del río, pero aquel de la fuente, que nadie lo toque, que no le provoquen y lo dejen tranquilo. La vaquilla no... Vale. Porque resulta que nuestra pareja... Dicen que el día que se conocieron, que era el 22 de diciembre, sí, les tocó la lotería. Es verdad. ¡Qué bonito! ¿Puedo decir lo que me has dicho? Sí. Mira, me ha dicho él. Dice, mira, a mí me tocó... Dice, a ella le tocó el gordo y a mí me tocó la gorda. ¡Hombre! Pero me dijeron, es que todo el mundo sabe que tú hablas bien inglés, entonces para despistar es mejor que cantes en francés. Molt bé, estupendo, maravilloso. Si hubiera sido Ana Botella, a lo mejor sí que hubieran hecho en inglés, ¿no?, para disimular. Qué malo eres. Relaxing cup of café con leche. O sea, el Madrid de tener a Sergio Ramos y a tener a Varane se va a quedar con Álava, Militao y Nacho. No, no me lo creo. Vaya, el fútbol es para atacar. Todo. Me queda fónico, tú. Sí, sí. ¿Por qué me queda fónico? ¿Te noto? tenemos Florentino Ramos. Florentino Mbappé, por favor. Por favor. Si te oras la vacuna, me ponen. Y quizá me ha dado ya. A mí el lunes. Nervios. Yo tengo lunes nervios. Afirmativo. Debes vacunarte, ¿de acuerdo? Mira aquest obrer que ha decidit buscar-se una parella de ball mentre està a la feina. Aquí ho tens. Mira. Un ejemplo de ingenio y de talento. Sí. No sé si el carretó tingués algun espai
No, Jordi, no, no comencem. Tira, tens més coses, oi? Perquè, clar, galteta, no, que sí, que sí, Jordi, sí. El tio guarro. En cinquè lloc, campió mundial de pàdel surf. Yo quisiera hacer esto para empezar, ¿qué tengo que hacer? Muy fácil, Antonio. Yo te voy a enseñar lo principal para que puedas disfrutar de la actividad al máximo. Para las imágenes, sembla que promet. Él va a hacer su segunda clase de pádel surf. La primera fue hace un año. Así que se pueden imaginar, estamos en un pantano. Yo espero que Antonio le han dicho, creo que le han dicho o no, que no se levante, ¿no? Porque si se levanta tiene problemas de equilibrio. Ya tú sabes. La última vez que se puso de pie, terminó tumbado. Ay, mira, nos tapa un poco el monitor. No, no, no te levantes, Antonio. Por tu familia, por tu familia. Se veía venir. Este es el momento. ¡Ahora! ¡Está vivo! ¡Ya n'hi ha prou, ya n'hi ha prou, eh! ¡Vida! ¡Wow! ¡Estic viu, estic viu! El príncep de Pere Air. Escolta, amic, t'explico de seguida com a mi el procés m'ha canviat la vida i és que sense ni haver-m'ho plantejat ara presideixo la Generalitat. De Pineda creixia i vivia, fent sempre cas a la policia. Els caps de setmana jugava a futbol i feia tot el que em deia el meu amic Oriol. Però un bon dia va aparèixer un belga i els seus amics tenien ganes de brega. I la Borràs em deia amb insistència: junts hauria de tenir la presidència. Em vaig presentar a les eleccions i les vaig guanyar amb un parell d'escons. Vaig demanar un taxi i amb tota la calma li vaig dir que em portés a plaça Sant Jaume. Truca, ¿no? Truca, 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 truca y... Truca. Buenas tardes. Hola. Don Antonio. ¿Qué tal? Buenas noches. Tío, ¿qué tal? Buenas tardes. Habla el rey. ¿Con quién hablo, por favor? Mire, que soy Ramón García. ¿Es usted sordo? Pues mira, no. Estaba follándome a uno que le encantaba comerme el coño. Muy bien. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte, Antonio. Volverla a llamar. Volverla a llamar, sí. ¿Pero quieres que te conteste peor todavía? Hola, soy Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid. Pues mira, creíamos que eras una de las niñas del colegio de San Ildefonso que canta la lotería. Pero vamos, que te trillo igual, ¿eh? Hola, bello. ¿Sabe usted qué es lo que quiero? No, no. Estaba intentando comenzar un proceso de masturbación. ¿Pero qué locura es esta? ¡Por Dios! En quarta posició, si no pots menjar picant, sempre hi ha una alternativa. Bàsicament, he preparat 4 tapes. Una és muy, muy picante. Ai, mal. No soporto, no tolero el picante. Doncs mala sort, no? No pica tanto. Soy alérgico. Y dos, no pica nada. Y al que le toque la muy, muy picante... Pierde. Sí. ¡Pepe! Venga, dale caña. Que no puedo tomar picante. Se siente. ¿Cómo os lo digo? Ha cogido uno casi picante. Vamos a ver, pero ¿por qué no decís a ver quién tomaba vasos de vino? Mira, ¿quién se toma más cerveza? Me vas a comer esta porque me hace ilusión a mí. ¿Está claro? Ya, me la veo por atrás. Venga, dale. ¡No! ¡La locura! Pero, por ahí, no sé, a ver si me pongo mal. Oma, Oma. ¿Cómo puedo decir? La madre está en la portada. Oh, my God. Qué animalito. Venga. ¡Pepe es un flojo! ¡Urgencias! ¡Urgencias! Ayer me flipó lo detallista que eres. Me llamaste por teléfono por la tarde. Tú no me puedes hacer esto, Antonio, porque yo soy muy creída. Y en cuanto colgué el teléfono pensé, a este tío le molo. Sí, lo que tú sabes que es esto. Es decir, la pasión es lo que da sentido a tu vida. No nos podemos enrollar, Antonio, tú y yo, porque somos los dos de Hospitalet. La vida es demasiado corta como para no ser sinceros. La vida hay que comérsela a bocaos. Estabas ahí de fiesta con tus amigos en la terraza de la Champa. ¿Y sabes que me echaste los trastos? ¿Sabes qué pasa? Que creo que los dos
hemos dado los pasos suficientes para demostrarle al mundo pasión. Si hubieras insistido un poquito, hubiera caído. Lo que no sé si lo podré conseguir, ¿no? Pero es una de mis grandes sueños. En ese lugar. I arribem al número 3. La vacunació ha arribat al xiringuito. Esto se puede analizar desde, otra, desde otro punto de vista. ¿Va a haber un atasco en España con las vacunas por esos 50 de la selección de mañana? ¡Ay, ay, ay! ¿Estáis ahí con la vacuna, macho? ¿Os estáis poniendo ya pesaditos con el de la vacuna? Cuidado, cuidado. Estamos algunos esperando 10 semanas a que te pongan la segunda y aquí viene un sargento primero a ponerte la tía a la tarde. Ya está, diría, por favor. ¡Es que es como! ¡Yo también lo quiero! ¡Yo también lo quiero! ¿On vas, animal? ¡Bravo! 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 ¡Surrealismo! ¡Sargento de guardia! ¡Adiós! Hace algún tiempo, en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se hace el camino al andar. Bueno, bueno, bueno. Ojalá poco a poco. Nos vayamos vacunando todos en este país. ¡Ay! Tranquilo. Que está todo controlado. Tranquilo. 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 Hola, mira, está espectacular. ¿A qué estaban esperando? La televisión, un lugar de magia y fantasía. Señora. Y aquí lo tenemos. Me encanta. Buenas tardes, baby. Uy, qué ganas. Y además tengo una cosa. Me has dado la alegría del verano. Gracias. Motivo de, ¿cómo te diría? De excitación máxima. Un Frankfurt. Sí, sisplau. Uf, ai no, no puc més. Quina calor que fa, oi? És insuportable. I encara estem a juny. Esclar, perquè ja és estiu. Clar, clar. Ai, la mainada. El teu avi es refereix a quan érem joves i el juny encara era primavera. Com? Però què dius? Primavera? Què coi és això? Tal com ho sentiu. Abans existien unes èpoques de l'any que es deien... Entretemps! Un període de temps entre l'hivern i l'estiu, i l'estiu i l'hivern, en què no feia ni gaire calor ni gaire fred, i la gent era feliç i podia viure tranquil·lament sense detestar la seva existència cada segon que passava. Què? Te'n recordes que portàvem unes jaquetes que estaven especialment dissenyades perquè no fessin calor, però que ens abriguessin el necessari? Ah, les meves jaquetes d'entretemps! Com les trobo a faltar! Les jaquetes que no abriguen gaire! I podíem seure al seient sense deixar-hi marques de suor encara al juny! Al juny? Sí, sí, tal com ho sents! Ai, a la nit no feia calor! No! A la nit? Refrescava! En segona posició, tutorial 100% efectiu per engegar un tallagespa. No sé si podemos verlo en funcionamiento. Sí, hombre, ¿cómo no? ¿Puedo arrancarlo? Puedes arrancarlo tú perfectamente. Esto está hecho para que lo arranque cualquier... ¿Qué? Cualquier persona. ¡Molve! Vamos a ver, mira, este por ejemplo... Vamos a verlo. No tienes más que tirarlo de aquí del starter. Vale. Y das aquí a la... Vale. Tiras de la cuerda. Fácil y sencillo para toda la familia. Bueno, si solo tenemos que hacer esto, con ganas, ¿no? Ganas. Uy, mira, ya la primera mal. Uy. Uy, uy, uy. No. Ah, vale, es que tengo que tirar fuerte. Sí, sí, hay que tirar. Casi que lo haga Emilio, que es el profesional. Pero así. Anda. Pues está claro, ¿no? Tengo una cuenta pendiente con estas máquinas porque la he intentado arrancar en la conexión anterior y no he podido. A ver si puedo arrancar esta. Sí, hombre, claro, arráncala. Tornemi. Pues esto es como la llave de contacto. Vale. Es un coche, entonces tienes que tirar. Fácil, fácil, ¿eh? Acelero un poco y así. Fuerte, ¿eh? Hostia, un otro cop. No, mira, mira, yo te enseño. Tienes que tensar hasta donde... Ahí. Ah, vale, y ahora, ahí. Pum, y ahora, pum. Uy, otra. Desastre total. Tienes que ir al gimnasio. ¿Tienes que ir al gimnasio? ¡A tu casa! Todo el mundo a la pista y a bailar con el Katy Fix. Ahí está el tiburón, ahí está el tiburón. Se la llevó el tiburón, el tiburón. Ahí está el tiburón, ahí está el tiburón. Se la llevó el tiburón, el tiburón. ¡No pare!
necesito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube. Samina, mira, sangre de agua. Porque esto es África. Samina, mira, porque esto es África. La tanga enverina les nenes, la tanga les deixa per terra. El dia que em poso la tanga ben segur que hi haurà guerra. Per què venen les noietes aquí a la Barceloneta? Doncs per veure'ns amb la tanga, no serà per l'aigua neta. La tanga no és un tombo, la tanga no és un tango. Todo el mundo a la pista y a bailar con el Catipe. Transmisión entrante. Buenas noches. ¿Sabe usted qué es lo que quiero? No lo sé. Uy. ¡No! ¿Quién es este? Es el programa El Hormiguero. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas? Charlie Pace. ¿Y dónde hemos llamado de España? Estoy en una isla, estamos vivos. No, no lo creo. ¡Oye! Era la tarjeta del hormiguero, amigo. I per fi, en el número 1, el millor dels millors, posa un pas doble a la teva vida. Y allí te sacó a bailar un día. Vaya, paso doble. Solamente ponían paso doble. Era muy antiguo, el paso doble todo el rato. Sí, y otro paso doble, sube doble. Es divertido, ¿eh? Decía Lola, joder, ¿cuándo quitarán los paso dobles si fuera moderna? ¡Ah, paso doble! Bueno, vale. Las bandas y las orquestas descansaban un rato. Y ahí ya pusieron algún disco. Y venga, paso doble. Y ahí ya cambió. ¡Y va, paso doble! Otro más. O sea, al principio era solamente pasear. Eso, todas las fiestas y todos los bailes que había. ¡Va, paso doble! ¿Solamente os juntabais? Nos juntábamos... ¡Para los paso dobles! ¡Paso doble! ¿Y fins quan ha de durar la broma? No se podía no juntar mucho, ¿no? ¿Codos? Y codo. Codo. Pero sonaba el paso doble. Un 12 de octubre, vale, se nos va a casar Lola. Hacía... ¿Saben que sonó también en la boda? Sí, sí, sí. ¡Paso doble! Ahora volvemos. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Un aperitivo. Ajá. ¿Hubo baile? Sí. ¿Y qué sonó? Ostras, no sé. ¡El paso doble otra vez! ¡No! Pedro. Dime, dime. ¿A que te gustan los pasodobles? Sí, sí. Sí, me gusta, sí. A mí, en el coche hoy, se me ha ocurrido un chiste. Ya empezamos. Y no tiene ninguna gracia. De verdad, de verdad. Vamos allá. Si yo cojo esto y hago la acción de colocarlo aquí, yo esto... Lo coloco. Lo comía... Ser bien es tu anhelo. Al fin llegas hasta cielo. Donde la felicidad por toda la eternidad. Es la pitjor cançó del món. No rehuses al dolor. Que es la prueba del amor. Duríssim. Estate al loro. Al loro. Temps, quin grup musical amb nom de dinosaure estava liderat per Marc Bolan? Eixa és meua. Que te la deixe, Molt bé. Quina és? Què passa el temps? Negre. Ah, vale. Dic, no vaya a ser. Què passa el temps? No, és correcte. No. Eren els T-Rex. ¿De dónde venís, queridos Diegos? Yo ahora os pondré alguna referencia para saber cuando me refiera y que los espectadores sepan a quién me refiero de los dos Diegos. ¡Estupendo! Podría ser muy facilón y decir Diego Pelos, Diego no Pelos. Temps. Com es va titular en català la pel·lícula que en castellà es va dir Con faldas y a lo loco? Con faldillas y a lo boig. No! ¿Qué dice, loco? Era el famós Ningú no és perfecte. M'hauria encantat que es digués així, amb faldillas y a lo boig. No tiene superpoderes. Aquaman. ¡Oh! ¡Oh! Iron Man.
Iron Man. Es que sí, claro que sí. Iron Man es todo... el poder del dinero. ¿Está enterado? Turno para Jordi. Es multimillonario. Aquaman. ¡Pero por favor! No me lo puedo creer. Pero si estaba yo sufriendo, digo, pero si acabamos de decir el dinero que tiene. Estamos como... Hemos empezado despistados. Por alguna razón, estamos todos como descentrados. ¡Paso doble!